Hola, 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 hola. Bienvenidos a Pedalear. De Argentina para el mundo. Mi nombre es Jaled Haya. Y yo soy Muna. Vamos a estar hablando, como decimos siempre, de nuestra pasión. De tu pasión. El mundo de las bicicletas. Y si hablamos del mundo de las bicicletas, estamos en lo de nuestros amigos de ProASEC Argentina, que están estrenando oficinas, Muna. Sí, en Parque Leluar, hermoso lugar. Un lugar maravilloso para que podamos seguir hablando del cuidado a la hora de contratar un servicio para la bici y sentirnos seguros cuando salimos a pedalear. Y si hablamos de seguridad, Muna, no olviden seguirlos también a ProASEC como figura aquí abajo en todas las redes sociales. Pero si hablamos de seguridad, estuvimos en Francia viendo mucha innovación al respecto. ¿Qué nos vas a traer hoy? Les vamos a presentar una campera que tiene airbag para cuidar totalmente al ciclista. O sea, vamos con casco y además con una campera con airbag. Exactamente. Si te caes, no te pasa absolutamente nada. Además, estuvimos en Qatar, como ustedes saben, haciendo los programas. Nos preparamos para lo que va a ser el Mundial Qatar 2022. ¿Pedalear estará allí para la época del Mundial? Probablemente. Probablemente, si Dios quiere. ¿Cómo sería en árabe? Inshallah. Inshallah, que quiere decir si Dios quiere. Vamos incorporando algunas palabritas ahora que estamos en época de Mundial. Pero vamos a recorrer el Corniche en bicicleta. Sí, recuerdo bien que habías pedido una bicicleta por ahí y se fue nomás andando. Sí, esto es solo un avance, vamos a tener la cobertura para los próximos programas y después les vamos a explicar por qué no estaba yo con casco recorriendo en una zona más que segura. Y al final del programa los tendremos a nuestros amigos de ProASEC para que nos cuente cómo surgió la idea de venir a esta zona tan linda y estas oficinas bien modernas. Es que surgió muy de pronto eso en el Corniche, en Qatar. Bueno, sí, sí, hablamos de por qué no tenía el casco, pero ya van a ver seguramente ahora con las imágenes. Pero ya que estamos, vamos a las redes sociales. Dale. Pulgar arriba siempre, pulgar abajo nunca, esta frase que vino y llegó para quedarse. ¿Cómo nos buscamos, Muna? En todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y también nuestro canal de YouTube por el nombre del programa Pedalear. Vamos, anímense a darle un pulgar arriba, a activar la campanita en YouTube, porque el público, ¿qué es, Muna? El verdadero protagonista siempre. Y ahora para comenzar, ¿viajamos a Qatar? Dale. Pedalear de Argentina para el mundo en Doha, Qatar. A 171 días del Mundial, siendo el 3 de junio el Día Mundial de la Bicicleta, recorremos Doha en dos ruedas. Doha, Qatar, disfrutando de un paseo en bici como nadie te lo muestra. Ahí se ve el Corniche, un lugar donde muchos se acercan a hacer gimnasia, a correr, a andar en bici. Uno puede andar en bici, conocerlo caminando. Hace mucho calor, pero nos tocó una temperatura agradable. Y qué mejor que hacerlo en la máquina de la felicidad, la bicicleta. Ahí se ve el Corniche y toda la ciudad. Breve resumen de nuestra visita en Doha, Qatar. Pronto se viene mucho más del país anfitrión de la Copa del Mundo, Qatar 2022. Hablamos de vestimenta, bueno, sí. Yo tengo las remeras de nuestros amigos de Imperial Core, que me hacen juego hasta con la túnica, te diría, Muna. Sí, ¿no? Mira, casi el mismo azul, te diría. Sí, muy parecido el azul, gracias a familia Bornico, que desde el año 2000 están con los neumáticos que nos llevan a todos lados y con seguridad en la República Argentina. Me pongo la gorra, ese juego, porque, bueno, aquí los árabes también usan mucha gorra con túnica. Por supuesto, la gorra con las zapatillas está muy bien, se puede, aunque lo más tradicional, viste, que son las chancletitas. Sí, andan mucho en chancletas, yo estoy ahora en zapatillas. ¿Sabían que
en los países árabes no se acostumbra demasiado a usar el casco? De hecho, cuando te alquilan las bicicletas, no te lo dan con casco, pero nosotros siempre recomendamos, aquí en la Argentina tampoco es obligatorio, que usen el casco cuando salen a andar en bici para estar seguro, como estamos aquí en ProSec, pero igual lo decimos siempre. El hecho es que estábamos como una recorriendo el Corniche, no estábamos trabajando en ese momento, aunque 24 horas estábamos grabando, y se nos ocurrió pedirle una bicicleta a un indio, le dimos de regalito una gorrita, bueno, en fin. Fuimos a pasear y dijimos, acá tenemos que hacer algo para el programa. Entonces empezamos a grabar, pero siempre hay que usar el casco. Así que si alguno está opinando y dice, ¿cómo? Dicen que hay que usar el casco y no lo tienen. Bueno, fue justamente por este momento. Lo que pasa es que en Doha hay puras autopistas, entonces es muy difícil, o sea, imposible en realidad que un ciclista vaya por ahí. No. Sino por las zonas donde hay callecitas o frente al mar, ahí sí es común la bici. O mismo donde mostramos recién, que es un lugar exclusivamente para que anden en bicicleta, con todas las señalización, con una especie de bicisenda, pero ya vamos a tener la cobertura extensa. Aquí es un breve resumen para ir entrando en calor. Pero Muna, tenemos un saludito. Sí, de Nadim y sus amigos que alientan a pedalear. Muy grande a Nadim, que estuvo cumpliendo 11 años, y también a sus amigos del country y los horneros. Del colegio Carlos Mashwick, como los estábamos viendo en pantalla, gracias de corazón por ser parte de Pedalear de Argentina para el Mundo. Vamos a hacer una breve pausa, cortita. El próximo bloque te pones, vos no te la vas a poner, pero vas a armar un informe acerca de una campera con herba. No saben lo buena que está, yo la quiero tener. Yo también, no cambien de canal que seguimos con más Pedalear de Argentina para el Mundo. Pedalea tranquilo con un seguro de bici a tu alcance. Protege a tu bicicleta de robo, daños y responsabilidad civil. Disfruta de pedalear, que de todo se ocupa ProAsec. Sumale un seguro adicional de accidentes personales para tener una cobertura integral. Desde una bici playera hasta una de competición o la que tengas. Movete tranquilo, movete seguro con ProAsec. ProAsec.com.ar/bici y elegí el plan a tu medida. ProAsec, todo lo que importa, bien asegurado.